Conversamos ahora con el médico infectólogo José Luis Corrales. Oportunidad y momento de vacunación contra la gripe. Esto nos dijo. En realidad, esta es la época justamente útil para vacunarse, porque no nos olvidemos que en invierno, a comienzos del invierno, es cuando uno empieza a ver los cuadros respiratorios, los cuadros virales. Y en realidad la vacuna que hay es la vacuna antigripal que se ofrece a la población, a todos los menores de 2 años, a los niños y a los mayores de 65 años. En ese grupo, digamos, se vacunan a todos. Y en el medio, o sea, todos los que tengan entre 2 y 65 años, que tengan una enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, problemas del corazón, insuficiencia renal, o sea, alteraciones del riñón, diabéticos, pacientes que tomen corticoides, que tengan las defensas bajas por alguna otra causa, los pacientes que están infectados con el virus del VIH, del HIV, los pacientes que son inmunosuprimido porque tienen trasplantes de órganos, los que tienen leucemia, los que tienen cáncer. En todo ese grupo de pacientes se vacuna en cualquier momento de la vida, es decir, desde que nace hasta que se muere. Pero la indicación absoluta es en los menores de 2 años y en los mayores de 65 años. ¿Qué pasa con las embarazadas? Y en las embarazadas es un grupo de riesgo que también tiene que vacunarse. Toda la mujer embarazada debe recibir la vacuna antigripal en cualquier momento del embarazo. ¿Está contraindicada para quién? Está contraindicada para el que tiene alergia severa al huevo de gallina, que es 1 en 1 millón, es muy, muy poco habitual, o en el que ya tuvo un antecedente de alergia. O sea que la contraindicación, no existe prácticamente contraindicación. Hay precaución. Cuando uno está con un cuadro febril, tiene que esperar que pase la fiebre para vacunarse. Y otro grupo que se beneficia también de la vacunación es el de los obesos. La persona obesa, porque cuando vivimos la experiencia de la gripe A, en el año 2009, que se murieron muchos pacientes, los grupos más afectados eran no los pacientes de edad, sino los niños, las embarazadas y los obesos. Y tomaba frecuentemente al grupo de pacientes jóvenes. En realidad es una vacuna bastante inocua que tiene beneficio. Uno se vacuna y el temor suele ser si al vacunarse uno puede engriparse o no. Que eso es lo que la gente dice, no me vacuno porque me engripo. La vacuna no da gripe. La vacuna está formada por partes del virus que no causan enfermedad. Es decir, nadie se va a enfermar por la gripe, por la vacuna. La vacuna lo que produce es por ahí dolor en el sitio donde uno se aplica o algunas líneas de temperatura en las primeras 24 o 48 horas y no más. Si alguien se vacuna y se resfría, es una coincidencia. Y además la vacuna sirve para la gripe, es decir, para la gripe esa que da dolores musculares, fiebre, mucho dolor de cabeza, mucho quebrantamiento del estado general, que uno lo tira en la cama, no es para el resfrío común, para eso no hay vacuna. ¿La vacuna contra la neumonía? La vacuna para la neumonía se usa en los mismos grupos etarios, es decir, se utiliza en pediatría, en los menores de 2 a 5 años y en los adultos mayores de 60 o 65 años. Con la diferencia de que esta vacuna se puede aplicar también a cualquier grupo etario cuando hay una enfermedad de base, igual que en la gripe. Y se repite la dosis cada 5 años. Como siempre decimos, ante la menor duda, consultar al médico. La vacuna es ayuda a que uno mantenga el nivel de endemia o de epidemia más bajo, digamos, y que la persona no se enferme en los grupos que tienen mayores riesgos, pero que siempre cuando hay síntomas de gripe o de dolores musculares y fiebre, ante la duda, consultar.